Generar fuentes de empleo a los internos en el reclusorio. La opinión del periodista Alberto Osorio Méndez. Bomberos cumplen 90 años de existencia. Bienvenidos a un programa más de su periódico El Gratuito. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a tener entrevistas y reportajes que serán de sumo interés para usted. Este gobierno busca generar empleos para los reclusos en el Estado. nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a quien es la titular de los reclusorios en el estado de Jalisco, a la licenciada Marisela Gómez Cobos. Bienvenida, licenciada, esta muchas es su casa. Muchas gracias y muchas gracias al auditorio también. Pues, ¿cómo reciben los reclusorios? ¿Cómo están? Bien, pues, el problema más fuerte que tenemos en la actualidad es la sobrepoblación. Tenemos un 73 y por ciento de sobrepoblación en todos los centros, pues, lo que genera una serie de problemas, este, que son difíciles de afrontar, pero que bueno, estamos este, tratando de, de este, sacar el sistema adelante. ¿Cuántos reclusorios tenemos en el Estado? Bueno, tenemos los dos grandes aquí, reclusorio preventivo, el centro de readaptación social, el femenil, son dos centros de menores y son ocho seinjures. Es lo que tenemos en el en el estado, son ocho centros regionales. ¿De ellos eh, cuántos hombres hay, cuántas mujeres, cómo están divididos? Tenemos 480 mujeres en el centro de reinserción femenil, tenemos cerca de 400 menores y el resto son, son hombres. Cada vez se va incrementando más eh, las cuestiones delictivas y que caen o, 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 o van a parar a esos lugares. Bueno, sí se, se ha incrementado mucho este, el, el delito, bueno, muchas situaciones en, en el exterior, a veces la falta de empleos, eh, diferentes motivos que llevan a la gente a, a delinquir y sí se ha incrementado en, en un número muy considerable la gente que ingresa a prisiones. ¿Cuántos ya están sentenciados y cuántos están en ese proceso? Bueno, tenemos aproximadamente siete mil sentenciados eh, y el resto están en, en proceso. Tenemos gente también que está en resguardo de, de los partidos judiciales. Uh -huh. Tenemos aproximadamente 700 personas que están sin sentencia todavía. Y que esto nos incrementa más la la, este, el número de procesados. Uh -huh. Siempre se ha hablado, bueno, que al gobierno y a nosotros los ciudadanos nos cuesta mucho tener a las personas en, es, en los reclusorios. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, tenemos un promedio de 174 pesos diarios por interno, uh -huh. costeando desde alimentación, estancia, sueldos, todo lo que lo que conlleva este son, eh, en total tenemos 16,447 el día de hoy y nos cuesta 174 pesos por cada uno de ellos. De ellos. ¿Y cuánto es el presupuesto que tienen los reclusorios? El presupuesto exacto no, no lo conozco en este momento, todavía no, no nos dan a conocer el, el presupuesto, pero yo creo que la mayor parte se lleva en alimentación y este y sueldos. ¿Insuficiente? Eh, bueno, siempre será insuficiente porque eh, necesitamos más personal, sí, el número de internos eh, se incrementó eh, más el número de, de personal, prácticamente tenemos el, el mismo de, de hace algunos años que yo dejé esos centros, casi es el, mismo, casi el sí. mismo personal, sí. ¿Cómo es la vida de un interno? ¿Qué es lo que hace? Bueno, eh, ellos tienen eh, trabajo en sí eh, de empresas, tenemos muy poco, realmente este, es, es mínimo. Y lo que ellos hacen es eh, actividades como artesanías, eh, cintos piteados, eh, ese tipo de, de actividades. Trabajan mucho la madera. Tenemos un taller, una mueblería, que, que bueno, eh, acaban de estar con nosotros los diputados y y estamos viendo la posibilidad de que pudiéramos crecer ese tipo de actividades en el interior. Eh, tenemos internos que trabajan muy bien la madera y que pudiéramos hacer un, un, un buen un negocio, taller, uh -huh. un, buen, un buen taller y, y que ellos tuvieran un poco más de ingresos. Hay internos que van a la escuela. Este, todos al ingresar tienen que eh, entrar a un sistema eh, de actividades que abarcan educación, Uh -huh. eh, trabajo, su buena conducta, hay, hay deportes, ¿sí? ellos tienen un, un este, gimnasio muy grande, tienen canchas que ellos mismos han estado este, haciendo en, en, como parte de trabajo, este, tienen canchas, tienen este, esos talleres y bueno, hay, hay actividades todo el día para ellos, pero son actividades de este, vamos, no, no un trabajo profesional. Entonces ahorita lo que estamos luchando es porque ellos tengan este un crecimiento en esa área laboral que es lo que nos da este parte de su reintegración a la sociedad. Uh -huh. Entonces esa es la vida diaria de, de, de un sí, interno, teatro. sí. Este tienen visita. Hay quienes trabajan hortalizas, este, áreas verdes. En el Centro de Readaptación Social tenemos una, una hortaliza muy grande. Este, ahí hacen un trabajo muy bonito de barro, de diferentes actividades. Y así, en, en el femenil mucha bisutería. Mm -hmm. este, y ahorita tenemos ya dos contratos que acabamos de, de firmar para el área de menores, para una de las áreas de menores, en donde ya van a tener sueldo mínimo de, de trabajo. Eso es, lo acabamos de, de firmar de este, la semana pasada, entonces este es un gran logro porque también el, el pago en el interior pues es mínimo, ellos tienen un sueldo de 20, 30 pesos a la semana. Realmente es, es nada, pues les alcanza para su rollo de papel, para su jabón, este, y, y no alcanzan a ayudar a sus familias. Entonces, eh, estos dos convenios que acabamos de firmar es un gran logro que, que este, el empresario haya aceptado pagar el salario mínimo. En esos hablamos de los menores. Y en cuanto a las personas ya mayores, los adultos, habla usted como de la ayuda que está existiendo con los empresarios. Sí, nosotros queremos retomar ese patronato, uh -huh. eh, eh, un patronato que existía anteriormente, compuesto por, por diversos empresarios, en donde mm, pudiéramos tener la garantía de que al salir el interno en libertad, con alguna de sus modalidades, este pudiera integrarse a trabajar en una empresa eh, de, formal, uh -huh. ¿verdad? Eso es lo que lo que estamos intentando nosotros volver a retomar, porque nos damos cuenta ahorita eh, cuando sesiona el consejo, nosotros tenemos un consejo técnico en los centros y un consejo evaluador, en donde analizamos a aquellas gentes que tienen la posibilidad jurídica ya de obtener algún tipo de beneficio, este, ya sea la prelibertad que consiste en diferentes modalidades salen en el día regresan a dormir en la noche salen en la semana a trabajar se recluyen los fines de semana tenemos diversas modalidades que, que esos internos que ya están empezando a, a retomar Reinteres. su actividad uh -huh. en, en la sociedad pudieran trabajar en un lugar este que les asegure este, la manutención para su familia entonces es importante este patronato cómo estaría conformado cuántas personas bueno este ahorita estamos viendo los antecedentes que tenemos y, y podría conformarse por no sé unas 15, 20 personas en dos donde estuvieran integradas las cámaras donde mm. estuvieran integrados este todos los empresarios y algunos funcionarios con esta finalidad porque para nosotros eh, el que la persona que sale en libertad retome una vida normal, nos garantiza este, que no vuelva a reincidir. Ese es, esa es la finalidad de nosotros, ¿sí? que, que la gente que salga ya no regrese. ¿Y de estas personas que salen, cuántas son culpables y cuántas son inocentes? Bueno, lo que nosotros analizamos en, en los consejos es eh, cómo se cometió el delito, cómo fue esa dinámica cómo fue su crecimiento eh, dentro de los centros, eh, tienen ellos que lograr un, un avance, ¿sí? Eh, ¿En qué sentido? Hay gente que entra sin saber leer, leer y escribir y sale hasta con preparatoria. Este hay gente que, que entra con primaria y bueno, logramos que, que concluya su secundaria, que concluya su prepa. Nosotros lo que queremos es que tenga más herramientas para enfrentarse a la problemática de la sociedad, es lo que, lo que queremos lograr. Y tienen que participar en actividades psicológicas eh, porque tienen un diagnóstico. ¿sí? El, el interno eh, se le hace una entrevista eh, por el psicólogo eh, y determina qué tipo de terapia debe tomar, si debe tomar terapia individual, terapia grupal. Y ellos tienen que cumplir con todas estas actividades para que en el momento en que lleguen al consejo nosotros podamos decir está apto para, para integrarse en alguna de sus modalidades y necesitamos que tenga un fiador moral, un fiador laboral, o sea, necesitamos saber a dónde va y qué va a hacer. Y hay un área que se llama de tratamiento postpenitenciario en donde tenemos también personal, psicólogos, trabajadores sociales, que están haciendo el seguimiento, van a visitarlos a sus casas, a sus trabajos, este, a las actividades que realizan, para comprobar nosotros que estén cumpliendo con los requisitos que, que se imponen. Dar una libertad es una responsabilidad para nosotros en, en el Consejo. Sí. ¿sí? Decir esta persona está apta, estamos nosotros este, prácticamente avalando. Que, que esta persona pueda salir. Y además son méritos, ¿verdad? Son méritos para los muchachos, para ¿Son que puedan méritos, salir. A, así es, así es. Hay gente que, que este, desde que entra está muy activa en, en, su, en su rehabilitación y hay gente que nos cuesta más trabajo meterlos a, a que realicen todas las actividades, porque bueno, hay, hay todo tipo de gente y, y muchas veces en el momento en que se ven en ese consejo tenemos que decir, esta persona todavía no está apta uh -huh. y tiene que retomar sus actividades porque no ha tenido crecimiento en el centro. Si, si nosotros dejamos salir un agente sin crecimiento, entonces estamos arriesgando a que esta persona pues vuelva a delinquir. Uh -huh. ¿Quiénes reciben más visitas, los hombres o las mujeres? Eh, los hombres, definitivamente. El, o el... sea, los hombres olvidan a las mujeres. Sí. Por desgracia es un fenómeno eh, muy especial. Eh, desgraciadamente las las mujeres sí son abandonadas casi de forma inmediata entonces tenemos ahí muchas muchas mujeres que, que están solas y eso nos hace más difícil la tarea porque las abandona el esposo casi llegando esa es una, una dificultad si sí, es pues es una situación que se dificulta mucho porque caen en depresión eh, las abandona el esposo, eh, luego viene el problema de los hijos. Eh, a veces no hay quien cuide a los niños, tenemos que llevarlos a albergues, luego hay que estárselos llevando, a veces tenemos que separar a los niños, unos van a un albergue, otros a otro, porque no caben todos por las mismas condiciones en un solo lugar. Y luego también muchas tienen el abandono de, del propio núcleo primario de la madre del padre entonces eh, la característica de ese centro es muy difícil muy muy difícil es yo siento que es uno de los centros más difíciles en ese las sentido mujeres. las mujeres así es es difícil ser mujer y estar al frente de los reclusorios bueno yo creo que to, todo trabajo es difícil verdad para los hombres o para las mujeres yo creo que ya en la actualidad la pues la lucha diaria por conservar un lugar es es difícil, pero bueno mi formación prácticamente fue en reclusorios, fue mi primer trabajo. Yo llegué ahí ahora sí que por azares del destino, ¿verdad? Cuando yo estaba en mi carrera eh, mis compañeras eligieron el trabajo social penitenciario y bueno yo les decía oiga no pues esa área a mí no no me llama la atención. Yo quería ir al área médica y, y finalmente fui la única que se quedó acá. Entonces, yo mi primer trabajo fue en reclusorios, eh, después he ocupado eh, otros cargos, he realizado otras actividades, pero, pero este, pues prácticamente ahí me formé. Entonces para mí sí es un área difícil, un área de muchos retos, pero, pero es un área muy bonita para trabajar, se puede hacer mucho se puede hacer mucho por los internos. ¿Y qué piensa eh, cambiar, reformar en los reclusorios? Bueno, lo que nosotros queremos hacer eso, que el interno sea tratado este, en la misma forma uh -huh. que, que si estuviera este, que como parte de la sociedad, que reciba eh, un sueldo digno, que, que tenga una preparación adecuada en el interior de los centros para que pueda enfrentarse en su salida a la, a la sociedad. No todos van a poderlo hacer, naturalmente tenemos que entender que hay gentes que sí logran este, este avante y hay gentes que, que no, pero yo creo que son mucho más las gentes que sí pueden este, crecer. Uh -huh. es, es para nosotros muy importante que, que la sociedad eh, entienda que la gente que está adentro también está luchando por ese cambio, está luchando por cambiar, está luchando por aprender, está luchando por capacitarse, ¿sí? Porque la vida dentro de los centros es muy dura, es, es dura. ¿Nuevos centros habrá? ¿Van a construir? Bueno, ahorita tenemos el Metropolitano, uh -huh. que, que esperamos nosotros este, poderlo echar a andar eh, a la brevedad y, y este... ¿Cuánto tiempo? Bueno, no tenemos ahorita una una fecha pero estamos viendo el, el reclusorio está muy avanzado faltan algunos aspectos y lo que estamos haciendo ahorita es eh, con el control de confianza empezar a enviar gente para para valorarla para que haga sus exámenes porque todo el personal que ingresa a reclusorios debe ingresar ya digo y, y las policías ¿verdad? es es este ya un requisito que se ingrese con el control de confianza ahorita estamos concluyendo eh, los directores, el control de confianza, este... ¿Lo han aprobado? Yo ya, yo ya, ya <laughs> afortunadamente ya, ya me... O sea, corres. ¿no se escapan hombres y mujeres? N todos, todos tenemos que hacer controles de confianza, yo ya venía con ellos, este, a mí me correspondió hacerlos en Tlajomulco, pero me toca hacerlos nuevamente hasta el 2014, a finales del 2014, me, me toca nuevamente, pero eh, ese es un, un problema muy grave que eh, para todos el, los que no pasan el control de confianza. Sí tenemos un, un promedio bastante alto de gente que no pasa y eso nos retrasa a nosotros este, también la apertura del, 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 del metropolitano. metropolitano. Necesitamos gente eh, de preferencia, gente que está ingresando de, de nueva y con un perfil adecuado para el manejo de ese centro que es de media seguridad, este, es un centro, pues va a ser el más avanzado en América Latina. Tiene un sistema eh, muy interesante para trabajarlo. Entonces, nosotros esperamos a la brevedad tener el personal para echarlo a andar. Ahora sí que nos va a detener eso. ¿eh? Bien. Licenciada Maricela Gómez Cobos, eh, titular de Reclusorios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias al público. En exclusiva para el Periódico El Gratuito. La opinión de nuestro compañero el periodista Alberto Sorio Méndez. El tema de los llamados matrimonios entre homosexuales es un asunto polémico, difícil de abordarse y complicado para ser tratado en la agenda de los principales partidos políticos y en la representación de las diferentes iglesias que existen en la entidad. Jalisco es considerado un Estado apegado a la doctrina de la Iglesia Católica. Y su rotundo no a la legalización de parejas del mismo sexo o a la posibilidad de que homosexuales o lesbianas puedan adoptar un hijo, pero esa es solo una versión de las muchas iglesias que existen en la entidad. Ante el extranjero, Jalisco es representado como un charro o un macho mexicano, pero en lo interno, desde hace varios años, la presencia de la comunidad gay, tanto en la zona metropolitana como en Puerto Vallarta, pone a Jalisco como un destino turístico sexual de talla mundial, en donde falta discutir con toda seriedad qué significa eso y analizar los pros y los contras del tema. El coordinador de los diputados del PRD en el Congreso, Enrique Velázquez, asegura que ese organismo ya tiene lista una iniciativa de ley de convivencia para la entidad. Dice que de por medio existe una encuesta que fue encargada para tomar el pulso de la población sobre un asunto del matrimonio entre iguales. En entrevista con algunos medios, el Quique Velázquez asegura que se trata de una propuesta para beneficiar a parejas del mismo sexo, pero también para tratar de acabar con la discriminación en la entidad. Afirma que para tratar de ganar consenso, el PRD buscará el acercamiento con la Iglesia Católica, pero se olvida de otras opciones y de otros sectores de la sociedad. Lo peor es que hasta ahora ese asunto es solo un discurso para ganar los reflectores de los medios. Es un terreno también profundamente pantanoso del que poco se puede explicar. Enrique Velázquez reconoce que la propuesta aún no logra su estado de madurez y hasta acepta que hay temor entre los legisladores ante la postura que podría despertarse por parte de la sociedad. Y en contra de todos los pronósticos, quien sí vino a ofrecer una cátedra de cómo hacer política y abordar el tema sin comprometer su postura es el arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal José Francisco Robles Ortega. El clérigo primero rechaza que los periodistas lo hayan buscado para abordar el tema. Niega cualquier acercamiento al respecto y luego, a diferencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, Robles Ortega se dice de acuerdo con llevar a cabo una amplia consulta ciudadana para responder al tema y conocer qué tanto la población está o no de acuerdo con la iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo y de la posibilidad de la adopción de menores entre ellas. El arzobispo refiere que esta ley debe cobijar a los diferentes tipos de familia para garantizar certeza jurídica a sus integrantes, que no dependen de parejas homosexuales como sucede con el ISTE, y que también valida esa propuesta, pero se olvidan de las demás variantes, dice. El trabajo del cardenal Robles Ortega es palpar la opinión de amplios sectores de la población en forma permanente y constante, y a pesar de todo, no es la única voz que debe ser escuchada. Enrique Velázquez dice que entre los legisladores existen ciertos temores para impulsar una iniciativa de esta naturaleza. Sabe que su trabajo se limita a tres años y que no hay tiempo definido para presentar la propuesta. Seguramente los perredistas buscarán cualquier pretexto para deshacerse de este tema embarazoso. Hay que decirlo con claridad. Si los diputados perredistas no saben del tema y tienen miedo de molestar a la sociedad con sus iniciativas, que no le entren. Si los periodistas no saben de qué se trata el paquete legislativo de las bodas gay para el caso Jalisco, que solo acudan como invitados, pero que no se metan a una discusión que no entienden. Soy Alberto Osorio Méndez y les espero en la próxima entrega de su periódico El Gratuito. El heroico cuerpo de bomberos cumple 90 años de existencia. Vamos a este interesante reportaje. Nos encontramos en base 1 aquí en Protección Civil y Bomberos, donde varios de los integrantes de esta corporación nos hablarán de sus vivencias como rescatistas, como bomberos y también como paramédicos de esta gran unidad. Había una brigada en aquel tiempo que era la brigada de cubetas. Y ahí se, se constituía, pues, para ir a, a pagar en este caso los siniestros que, que hubiera en aquel tiempo. Fue ya hasta 1923 cuando se constituye legalmente la institución, pues, de, de lo que es Bomberos Guadalajara. Y de ahí para acá se ha venido dando una serie de, de eventos, pues, y una serie de sucesos. Y día con día se han estado preparando para, para este efecto. Hasta llegar al punto que ahorita somos 406. Elementos que lo constituyen, y hemos estado pues, tomando cursos y capacitación para, para este efecto. He cumplido pues, ya en este 23 de mayo no, los 90 años. Eh, yo siento un placer muy grande y me siento muy honrado en que me hayan dado la oportunidad de transmitir los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida y de mi función. Tengo 39 años de servicio. En varias instituciones y todas han sido para efecto de servir a la ciudadanía. Sí, en el 92, el 22 de abril, hubo alguna participación, no nomás de bomberos, de algunas otras dependencias, desde antes de, de los acontecimientos hasta después. Y en lo que fue aquí en Bomberos, ellos estaban dedicando a verificar cómo estaba funcionando, okay, en qué estado estaban funcionando las alcantarillas. Fue en ese preciso momento cuando se dio la explosión y fallecen tres compañeros ese día. Fue desgraciadamente pues una mala experiencia y eso aconteció. Ellos se sumaron pues a la lista de fallecidos que fueron más de 200 los fallecidos que se vio pues en ese en ese lamentable hecho, que espero no se repita al estar todas las dependencias en coordinación y prevención para ese efecto, para estar protegiendo a la ciudadanía y también viendo que no se de ese tipo de siniestros. Como bombero tengo, pues soy de abril del 83, del 13, de 30 años. Marcados, yo creo que lo, lo más relevante fue lo de las explosiones. En, esa, en ese momento cuando pasó esa situación, pues uno ni se acuerda que, quiénes están en el, en el lugar. Hasta cuando uno ya dije, no, pues ya, yo, yo realmente a mí ni este... No me pasó por la mente de que hubieran fallecido, sino que hasta cuando ya dijeron ya, pues fallecieron tantos, o hay desaparecidos tantos compañeros y, y fue cuando nos dimos, me di por enterado. Tienes vivencias de todo tipo, realmente yo considero que es de las experiencias que me ha causado mayor satisfacción en la vida, tienes eh, convivencia con, con los compañeros, eh, un trabajo donde realmente necesitas de mucha voluntad. Y Logras ver de cerca el sufrimiento humano y son cosas que día con día te enriquecen como persona. En especial me tocó vivir un incendio donde yo considero que ha sido uno de los cuales he aprendido más. Fue cuando se incendió el tianguis de, de la Navidad y ha sido de las experiencias más grandes, más complejas, donde ha habido demasiados riesgos y que aunados al trabajo de mis compañeros de diferentes bases el trabajo salió adelante y muy bien Aquí en Bomberos de Guadalajara tengo nueve años, pero ya de bombero tengo 23 años, como bombero y como rescatista, bueno, son, son muchas las ocasiones que, que te toca ver algo que que la verdad nunca te lo habían... si te hubieran preparado para eso, pues no, pero como bombero lo tienes que hacer frente. Por ejemplo, cuando sacan a un niño, algún compañero, a mí no me ha tocado sacar a un niño, rescatar a un niño, ¿no? Otras personas ya de otra mediana edad sí, pero he visto cuando compañeros les, les toca la suerte de, de sacar a a un pequeñito o a una ancianita y eso es de lo que me deja más, más impactado. ¿no? Yo creo que ya se trae en la sangre. Mi abuelo fue bombero aquí de 1950 a 1965, o sea, 15 años y entonces pues tres hermanos somos bomberos.

Imágenes de Francisco Rodríguez para periódico El Gratuito Informó, Alicia Rodríguez Luna. Nuestro tiraje de 100.000 mil ejemplares es avalado por el Instituto Verificador de Medios y le recordamos que nuestro periódico es repartido en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara por nuestras decanes profesionales. Asimismo, usted lo puede conseguir en 200 tiendas Oxxo, en las tiendas Seven Eleven y en Sam's. Y de igual manera, si usted no tuvo oportunidad de obtener un ejemplar, puede ingresar a nuestra página de internet www.elgratuito.com.mx. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima